¿Qué tal? Saludos, ¿cómo estáis? Estoy aquí en el estudio de la radio, como podéis ver. Se ve la calle. Aquí vemos cuando nieva, cuando llueve, cuando hace sol, cuando hay niebla y también cuando hay muchas obras, como es el caso. Pero os quería comentar algo mágico. Ya sabéis que en los estudios de radio, pues a veces hay anécdotas, circunstancias, hay misterios, incluso sonidos que se cuelan, que son inexplicables, cosas curiosas, y que no atienden a nada de lo que os estoy enseñando, ¿no? Que es aquí las teclas de sonido, aquí hay la pantalla donde grabamos los programas, aquí hay el ordenador donde a veces consultamos o vemos cómo va la información fluyendo, pero hay cosas que a veces no dejan de ser sorprendentes. Y esta quería compartirla con todos vosotras y todos vosotros, amigos y amigas, que es un dato curioso. Es casi imposible porque ya veis que está insonorizado, que hay cristales que sí que ves la calle, pero no puede entrar ni una mota de polvo. Y aquí tenemos la puerta del submarino, aquí, ¿la veis? Por donde se entra y se sale, y siempre, siempre la tenemos cerrada. Pues hoy, a jueves 14 de julio, algo muy curioso ha sucedido. Dejadme comprobar, porque a veces, si estamos a 14 de julio, porque uno pierde la noción del tiempo. Sí, correcto. Estamos a 14 de julio. Pues algo mágico ha sucedido y que quiero compartir con todos vosotros. Y había en el estudio esto. Una extraña pluma. Blanca. Y esto es como si fuera una pluma de ángel. Algo muy curioso. Sí que aquí detrás, os lo voy a enseñar, tenemos gallinas. Sí, sí, hay gallinas. Ahora os las enseño. Aquí tenemos las gallinas. ¿Ves? Aquí el gallinero. Tenemos un huerto. Y vaya huevos que pone las gallinas, ¿eh? Pero las plumas de las gallinas. Pues aquí tenemos las gallinas, como podéis ver. Mira, ahí está. Que siempre les doy un poco de comida, claro. Ahí les damos. Pues podría ser que una pluma de estas gallinas hubiese llegado hasta donde ha llegado, ¿no? Bueno, pues bueno, volvemos aquí al estudio y os vuelvo a mostrar este misterioso, que es una plumita de alguna ave o... ¿Ves que nos ha escuchado y ha venido un ángel? Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.